la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 170 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Las reliquias de los santos videntes Jacinta y Francisco Marto, así como la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, estuvieron del 21 al 23 de septiembre en el Santuario Guadalupano de Puebla, en donde varios fieles se dieron cita para recibir las reliquias y participar en los diferentes momentos de oración. Durante los tres días que las reliquias estuvieron en Puebla, se celebró la Santa Misa, se llevó a cabo el rezo del Santo Rosario, además de impartirse pláticas sobre las apariciones de la Virgen de Fátima. Los santos Jacinta y Francisco Marto fueron los niños pastores testigos de las apariciones de la Virgen de Fátima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Rumbo a la Asamblea Diocesana Pastoral 2022, que tendrá lugar en el mes de octubre, los consejos parroquiales del decanato Monseñor Ramón Ibarra y González en Cuetzalan realizaron su encuentro de preparación en los salones de la parroquia de San José Mazatepec. Los asistentes recibieron la ponencia del padre Andrés Torres, vicario episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Puebla, quien se encuentra recorriendo los distintos decanatos para preparar a los grupos parroquiales párrocos a vivir la Asamblea. El Consejo Diocesano del Apostolado de Laicos de la Arquidiócesis de Puebla es el consejo que representa a todos los movimientos católicos laicales con sus diferentes carismas y trabajo en pro de la Iglesia y el prójimo. Cada uno de los movimientos mencionados cuentan con el apoyo de un sacerdote que da acompañamiento y formación a quienes los integran. Por esta razón, el CODAL imparte una vez a la semana la clase Movimientos Laicales a los diáconos que cursan el quinto grado de teología, con la finalidad de que quienes están en formación sacerdotal conozcan los diferentes movimientos que hay en la Arquidiócesis de Puebla, su espiritualidad y el apostolado que realiza cada uno. La pastoral vocacional invita a jóvenes que tengan deseos de conocer la misión que Dios tiene para sus vidas a un retiro vocacional. Es dirigido a varones de tercer año de secundaria en adelante y se llevará a cabo en el Seminario Menor Palafoxiano del 1 al 4 de octubre. Para inscripciones y más información puedes marcar al número 2224-09-0106 o escribir al WhatsApp al número 2215-94-79-60. La parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo invita a su kermés el próximo 2 de octubre de 8 de la mañana a 7 de la noche, donde encontrarás ricos antojitos mexicanos, tómbola, juegos de mesa, bailables, entre otras actividades. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.